¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Crecer en Salud, mi nombre es Lorenzo Morales y hoy van a estar con nosotros el doctor Alberto Estala para hablarnos de punción guiada por imágenes y también va a estar con nosotros el doctor Javier Yapur para hablarnos de implantes cocleares. ¿Qué es esto? ¿Quieren saberlo? Bueno, vamos a la presentación y después de eso se van a enterar. Se acompaña el doctor Javier Yapur, especialista en nariz, garganta y oído, o otorrinolaringólogo, ¿no? Pensaba que lo iba a decir, ¿viste? ¿Te salió? Me salió. A ver. Otorrinolaringólogo. Muy bien. Bien, ¿viste? Bien, ¿eh? Ahí atrás de cámara. Sí, atrás de cámara están apostando a que no, ¿viste? Bien. Es que no sé por qué andan rencorosos conmigo en los últimos programas, no sé qué habré hecho yo, siempre me porto bien. Bueno, Javier, pero vamos a hablar de cosas serias hoy, cosas importantes, buenas y serias, ¿no? Sí. Vamos a hablar de implantes cocleares. ¿De qué se trata esto? El implante coclear, en realidad se usa, es un dispositivo electrónico que se usa para aquellas personas que no escuchan, que no escuchan absolutamente nada, que los audífonos no les sirven. Y con este dispositivo se puede lograr habilitar nuevamente ese oído o rehabilitarlo para poder tener audición nuevamente. Bien. La semana pasada hicimos dos cirugías de implante coclear a dos niños, uno de 3 y otro de 4 años. Ambos fueron detectados en el hospital Chotacov a los pocos meses de vida. Se le diagnosticó la hipoacusia, estuvieron en seguimiento con una estimulación auditiva, con colocación de audífonos y bueno, como se vio de que no iba progresando, bueno, estos pacientes fueron candidatos a un implante coclear y se pudo realizar la cirugía con éxito. Con éxito, bien. Y hay que resaltar lo que fue en el hospital Chestakov, por gestión del hospital, porque estos chicos no tenían obra social, no tenían nada, ¿verdad? Estos chicos no tenían obra social, son de Montecomán. Ajá. Se hizo todo a través del Plan Nacional de Detección y Tratamiento Temprano de la Hipoacusia, que esto es un plan que se viene realizando ya hace varios años en todo el país. Que gracias a eso se le otorga el 100% de cobertura a aquellas personas o niños menores de 4 años con problemas auditivos. Claro. Es importante recalcar que para poder hacer un tratamiento eficaz y que tenga los mejores resultados posibles, tenemos que hacer una detección precoz, temprana. Hoy con la tecnología que tenemos podemos detectar antes de los 3 meses de vida si el chico ya tiene algún problema auditivo o no. Claro, porque mucha gente se confunde y dice, no, hasta que no sepa hablar no podemos detectar. Claro, no. Y incluso tengo pacientes que los padres lo traen a los 7 años porque el chico no habla. Bien, y puede ser un problema auditivo. No tenemos que llegar, claro, porque aquel que no escucha no puede hablar porque no sabe lo que son los sonidos. Entonces, gracias a esta ley del Programa Nacional de Hipoacusia, se tiene que hacer la detección temprana a cada recién nacido antes de los 3 meses. ¿Es obligatorio esto? Es obligatorio, es un estudio que se denomina otoemisiones acústicas, que se hace en forma gratuita en el hospital para aquellas personas que no tengan obra social y aquella que tenga obra social o prepaga se lo tiene que cubrir para poder hacérselo. Claro, porque es obligatorio por ley, así que no se puede negar este estudio, que es tan importante, ¿no? Es importantísimo, porque si nosotros detectamos rápido, podemos actuar en forma rápida. Rápida estoy hablando dentro de los primeros 3 o 4 años, y parece mucho tiempo, pero en realidad es poco. Si nos pasamos más de esa edad, los resultados cada vez van siendo menores. Lo que nosotros podemos esperar de un implante coclear, por ejemplo, no es tan satisfactorio como si lo hacemos en los primeros años de vida. Bien. Javier, hemos hablado en otros programas de hipoacusia con vos, así ya, el doctor, ya ustedes saben que ha venido varias veces, es un amigo de la casa, pero recordemos simplemente qué es la hipoacusia. No escuchar, o escuchar poco, eso es hipoacusia, escuchar Perfecto. Poco. Sabemos que hay diferentes tipos, grados, leve, moderada, grave, profunda, puede ser de uno o de los dos lados. La hipoacusia puede ser por un solo taponcito de cera, por moco dentro del oído o por problemas más graves como alteración dentro del oído interno. Bien. Y las causas son variadas.
Cuando los chicos nacen y lo envían a hacer estas otoemisiones acústicas, entran dentro de un protocolo dependiendo si tienen o no factores de riesgo. Si hay factores de riesgo, el seguimiento se tiene que hacer hasta los 3 años de vida. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo más comunes? Los más comunes son antecedentes familiares de hipoacusia. Ajá. Hablo de familiares directos, hermanos, padres, madres que tengan problemas auditivos. Ajá. De jóvenes, no del abuelito que tiene 70, claro, 80 años y que ya tiene un problema auditivo. Aquellos que estuvieron internados en la unidad de terapia intensiva neonatal, aquellos que estuvieron intubados con un respirador durante algunos días, aquellos que tuvieron la bilirrubina, que se pusieron amarillito bastante, que tuvieron que hacerle procedimientos invasivos para poder solucionarlo, aquellos que recibieron drogas ototóxicas, se llaman, que son las que generan daño dentro del oído. Hay algunas drogas que son muy dañinas para el oído, que bueno, se indican porque son necesarias, claro, pero sabemos que puede tener algún problema. Sí, hay consecuencias. Y la meningitis. La meningitis es terrible. La meningitis por el meningococo, por algunas bacterias específicas, generan hipoacusia en un alto porcentaje de casos. Entonces, esos pacientes hay que seguirlo muy de cerquita para detectarlo y tratarlo de forma rápida. Javier, tenemos que irnos a una pausa, pero después de la pausa me gustaría que nos cuentes en qué consiste este implante, cómo se realiza, si es una cirugía, cómo es esta cirugía, ¿te parece? Sí, bien, o sea que después de la pausa sabemos de lo que vamos a hablar, seguramente querés escucharlo, así que no te muevas de ahí porque nosotros ya volvemos. Doctora Claudia Benítez, estética labial y dental, especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida, anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 4430584. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Hacerla circular en compartir la sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar, y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hacé que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Bien, volvimos de la pausa y les prometimos que seguimos con el doctor Javier Yapur.
estamos hablando de los implantes cocleares que permiten escuchar, oír a pacientes que tienen problemas auditivos, sea hipocusia o sea cualquier otro problema. Quedamos en contarles en qué consiste este implante, cómo se realiza. Es una cirugía que se realiza bajo anestesia general. El implante coclear consta de dos dispositivos, uno interno que queda debajo de la piel y otro que se coloca por fuera de la piel, donde está el micrófono que envía, y un procesador que envía las señales hasta el dispositivo interno. Y este dispositivo interno va a estimular directamente el nervio auditivo, generando la sensación que el cerebro la recibe como audición. Bien. Es una cirugía con anestesia general, dura más o menos entre 2 y 3 horas, con una incisión que se hace detrás de la oreja, que después no se nota. ¿Es muy invasiva? Es una cirugía, es una cirugía compleja, no es que la pueda realizar cualquiera. Sí. Requiere su entrenamiento, obviamente, y no está libre de complicaciones, obviamente. Cualquier cirugía, yo hablo de que incluso una cirugía menor puede tener sus complicaciones, pero por suerte la tasa de complicaciones es baja cuando está realizado por manos experimentadas, preparadas para esto. Y recordemos a la gente que por ahí le asustan las cirugías, ¿no? Que cualquier tipo de tratamiento, si sea un medicamento, como hablábamos en el bloque anterior, puede traer consecuencias en el organismo. O sea, cualquier tipo de cura, de tratamiento médico, tranquilamente. Hasta una aspirina. Exactamente. El prospecto de la aspirina dice que se va a morir de sangrado de una gastritis. Exactamente. Entonces no hay procedimiento que no tenga su riesgo. Exacto. Lo que tenemos que evaluar es si los riesgos son mayores o menores y poner en la balanza el beneficio que uno le puede otorgar a un paciente contra los posibles riesgos. En estos casos, a un chiquito que nunca escuchó, que no va a tener la oportunidad de hablar, poder restaurarle o habilitarle el oído para que pueda escuchar, me parece que es un beneficio muy importante que, teniendo en cuenta los riesgos, se compensa. Bien, pero estos implantes también se pueden hacer en adultos, ¿no, Javier? También se puede hacer en adultos, obviamente no para cualquiera. Tiene que ser la persona que, con un buen audífono, bien calibrado, etcétera, no tiene el rendimiento necesario, que no llega, se llama al 50%, 40% de discriminación de palabras. Son las personas que escuchan pero que no entienden bien, más del 40%, entonces en esos casos sí, se puede pensar que sean candidatos a un implante coclear. Bien, nuestro productor escucha pero no entiende bien, pero me parece que no es por problemas auditivos, ¿eh? Es por otra cosa. Habría que revisarlo. Sí, sí, le hacemos algún implante, no sé si coclear, pero algo le va a hacer falta. Algo le hacemos. Sí, seguramente que sí. Bueno, Javier, muy interesante lo tuyo. ¿Cómo estamos de tiempo, señor productor? A ver si entiende, escucha lo que estoy diciendo. Tenemos tiempo para unas fotos. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sí, bueno, acá lo que estamos mostrando es el dispositivo externo. Esta es una radiografía. Sí. Donde vemos el dispositivo externo y el cable que va colocado dentro del oído interno. Sí. Y el oído interno donde se coloca se llama cóclea, que es como un caracol. Por eso se ve ese rulito con los puntitos de los electrodos. Eso es lo que está estimulando directamente al nervio auditivo. Bien, bien, por eso cóclea, implante coclear. Exacto. De aquí viene, por si alguno se lo preguntaba. Eso que estamos viendo en la radiografía es la parte interna. Claro. Y después, en esta otra foto, vemos la parte externa, lo que va adherido en forma magnética, en realidad, como si fuese un imán, que se coloca sobre la piel y es lo que va a estimular al implante interno. Bien, probablemente esto no se nota, ¿verdad? No, lo que se nota vista es la parte externa, donde está claro, sí o sí, el micrófono, claro, el portapilas y la antenita que envía información bien a la parte interna. Bien, perfecto, Javier. Bueno, Javier, tenemos que despedirte, pero vos sabés que nunca te despedimos sin un obsequio, en este caso la gente de Quality. Muchas gracias. Un vino personalizado que lleva tu nombre. Bueno. Vos sabés que me quedé así medio disperso porque estaba viendo a nuestro productor que justamente estaba escuchando, pero vi que no entendía mucho. Es un problema grave que tenemos acá, señores, pero bueno, no sé si era para el doctor o para otro tipo de profesional. Ya vamos a irlo chequeando. Bueno, Javier, muchas gracias por tu muchísimas visita. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos, y seguramente pronto nos estamos viendo de vuelta. Cuando quieras. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Y les prometimos hablar con el doctor Alberto Stalla sobre punción guiada por imágenes. Así que, de esta forma, comenzamos a escucharlo. Las punciones guiadas por imágenes es un método muy sencillo que
trae a la medicina una información importante. Nosotros, de acuerdo al método que investigamos a los pacientes, podemos detectar tumores, abscesos, entre otras cosas, de muy pequeño volumen, y guiados por el método en que los detectamos, podemos acceder con agujas de distintos calibres y obtener células para ver si ellas son tumorales o no, y de acuerdo a eso se van planificando las cirugías. En el caso, por ejemplo, de la primera imagen, nosotros tenemos una señora que había cursado un cáncer de mama hacía 10 años y debutó con una fractura patológica del hombro. Una fractura patológica es una fractura que, con un esfuerzo mínimo, que no debería pasarle a ninguna persona normal nada, se produce la fractura. Inmediatamente, por el antecedente que tuvo, se sospechó de que esa fractura podía ser por una metástasis de mama, y colocando una aguja hicimos, en este caso, citología, que es sacar pequeñas células, pocas células, con una aguja fina, y pudimos llegar a que la presunción diagnóstica era la correcta. También podemos, a nivel hepático, que es una, el hígado es una glándula que también tiene muchas metástasis, digamos, muchas células que van a parar de otros tumores de distintos órganos, y cuando tenemos sospecha de esto, podemos guiarnos a través de la tomografía computada o la ecografía, el método que a uno más mejor maneje, y poder obtener directamente las células y poder mandarlas a su estudio citológico o anatomopatológico, para también poder demostrar de que ese paciente, ya su enfermedad no está solo en el órgano que operaron, sino en distintas en órganos a distancia. En la imagen número 3 es un paciente con una patología difusa del hígado, es decir, que en vez de tener lesiones focales, como recién hablábamos, de metástasis, que son como pequeñas nodulitos intrahepáticos, en este caso es un paciente que sufre cirrosis. Es una enfermedad que se va fibrosando la glándula hepática, por lo tanto también podrán ver al costado que tiene líquido, que es una de las características también que tiene la cirrosis. Y en este caso nosotros obtenemos material con agujas más gruesas, ya para histología, para detectar cuál puede ser la causa de su problema. Por último, el cáncer de pulmón, que es un cáncer muy frecuente y es difícil de biopsiar. Creo que dentro de los órganos que más respeto en el momento de biopsiar, es el órgano que más respeto al momento de biopsiar, y elijo muy bien el lugar por donde entrar y con qué aguja, es el pulmón. En este caso podemos ver de que la lesión que elijo es periférica, que está tocando la pleura. Generalmente, cuando las lesiones tocan la pleura, la invasión de la pleura hace que eso se pegue una pleura con la otra, y uno evita una de las complicaciones más frecuentes, que son hasta un 20%, que es el neumotórax. En este caso también obtuvimos material en el cual digo que era un adenocarcinoma. Todo esto lo hacemos con anestesia local, con el paciente permanentemente conectado con nosotros y mirando cada órgano y cada estructura vascular que queremos evitar, para no tener complicaciones. Creo que el éxito de hacer una buena punción es, lo primero, obtener el material que sea suficiente para un diagnóstico, y lo segundo es no tener complicaciones. Con estas dos premisas, uno puede darle al paciente un confort de bienestar. Nos tenemos que ir a una pausa, pero seguimos charlando con el doctor Alberto Stahl, así que pausa y seguimos con este tema.
Bienvenidos. Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger. El lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades. El lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo. Con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo. Bienvenidos a Le Boulanger Café. Hipólito Yrigoyen 926. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Doctora Claudia Benítez, Estética Labial y Dental. Especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida. Anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 4430-584. Hacela circular en compartir al sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar, y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular en compartir al sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hacé que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Vecchia Terra Apar Hotel es una visionaria idea que engloba hospitalidad, amplios espacios, atención distinguida y máxima categoría. Yo recomiendo el Vecchia. ¿Y vos? Vecchia Terra Apar Hotel, una opción diferente. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Te prometí que seguíamos hablando con el doctor Alberto Stala sobre punción guiada por imágenes y alguna otra cosita también, así que lo escuchamos. Bueno, hemos hablado de punciones. Generalmente todos los temas que hemos tocado son tumores y cáncer, digamos, para obtener células, pero también el intervencionismo tiene una gama de, para poder resolver, por ejemplo, problemas como son los abscesos postoperatorios. En este caso, el que estamos viendo es un paciente operado de colon que hizo un absceso y lo pudimos resolver también con anestesia local, con el paciente permanentemente conectado y con una evolución muy rápida y yéndose a su casa en muy pocos días. Esto generalmente, cuando uno lo debe hacer en quirófano, los tiempos son distintos y las posibilidades de complicaciones también son mayores. Todos estos procedimientos que antes se realizaban en otro lado, hoy lo podemos hacer acá en policlínica y tenemos un número importante de punciones mensuales con muy poca con una muy buena posibilidad de células positivas y de poder solucionarle el problema a los pacientes. Quiero agradecer la invitación al programa y espero
un futuro poder hablar otro tema. Muchas gracias. Bien, más que interesante, y el programa de hoy, el Crecer en Salud de hoy, continúa, por supuesto, obviamente después de la pausa, así que quédate ahí, como te digo siempre. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Doctora Claudia Benítez, estética labial y dental, especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida. Anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 4430-584. Hacer a circular en compartir a sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar, y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular, en compartir a sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hacé que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, espíritu grande. Este mes en Lorenzo te proponemos algo distinto. Pensá qué modelo te gusta. 500, Bravo, Dobló o Cubo. Tan simple como te lo contamos, porque con la nueva financiación con tasa 4,9% anual y entrega inmediata, solo tenés que elegir tu próximo auto. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Y hemos llegado al final del programa, como digo siempre, no nos vamos sin agradecerle a la gente de Quality que nos acompaña con sus vinos exquisitos, por supuesto. Y también le agradecemos a la gente de Vecchia Terra que nos recibe aquí, en su casa, donde estamos hablándote en este preciso momento. Así que, de esta forma, quien te habla, Lorenzo Morales, te dice chao, hasta nuestro próximo encuentro.